Ya habéis visto en el lugar tan maravilloso que nos encontramos hoy. Estamos en Punta Gorda, en la zona del Fallar, con su alcalde Vicente Rodríguez. Me encanta que me hayas traído a este maravilloso rincón que yo creo que hemos visitado todos los palmeros y todos los que vienen a esta isla y que va a seguir siendo visitado por muchísimas personas. Vicente, Punta Gorda, un municipio que tú conoces muy bien y que desde luego pues nos podrás hablar mucho de él. Han pasado casi no más de 100 días ya de esta nueva legislatura y yo estoy segura que Vicente la ha afrontado con las mismas ganas, con las mismas ilusiones que la primera vez. Bueno, efectivamente han pasado ya más de 100 días. A mí los días me gusta contarlos de miles en miles, no de 100 en 100. Con lo cual yo creo que, bueno, pues no voy a decir que ha sido nada especial estos 100 días, sino que hemos seguido trabajando en la misma línea, con los mismos proyectos, con ese programa que hemos presentado al conjunto de los vecinos y con ese aval que nos han dado, con esa confianza de una mayoría muy considerable y que, bueno, que vamos a estar a la altura de las circunstancias y a seguir trabajando en la misma línea como anteriormente te comentaba que veníamos trabajando y a continuar los proyectos aquellos que son prioridad dentro de nuestro programa electoral, siempre teniendo en cuenta las sugerencias del conjunto de los ciudadanos, del otro grupo político y que todo es modificable y mejorable, por supuesto, ¿no? Mejorable ha sido para Punta Gorda estos años de legislatura, no solo lo que se empiezan ahora, sino los atrás. Ha cambiado muchísimo Punta Gorda. A mí me gustaría que hicieras un pequeño recorrido por cómo ha crecido, cómo ha cambiado y cómo se ha adaptado Punta Gorda a la nueva vida. Bueno, nosotros nuestra apuesta, principalmente la apuesta cuando hace ya más de 10 años asumí la responsabilidad de presidir la corporación local, siempre fue trabajar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, buscar la manera de fijar población al territorio, de ir creciendo progresivamente, de que ese crecimiento tuviese la posibilidad de generar actividad económica, que no fuese un crecimiento muy rápido y que no pudiese tener la posibilidad de tener inserción laboral en este espacio y en este municipio. Y esa ha sido la línea de trabajo y por ahí vamos a seguir trabajando. Hemos logrado crecer en población y hemos logrado crecer en recursos que dan calidad de vida, infraestructuras y servicios al conjunto de los ciudadanos. Yo creo que Punta Gorda es un municipio que, con la dificultad que tiene por las malas comunicaciones y la falta de recursos de otras administraciones, donde no se ha priorizado las comunicaciones en esta comarca y que a nosotros, al igual que a los municipios hermanos de Tijarafe y Garafía, nos afecta considerablemente, ha crecido en población, ha crecido en servicios y ha crecido en calidad de vida. En definitiva, yo creo que es de lo que se trata. Tenemos infraestructuras y proyectos para seguir mejorando. Son muchísimos. Podríamos estar hablando mucho rato de los que tenemos, de los que hemos construido, pues ya están. Ha sido esfuerzo no mío, por supuesto, de toda una corporación, de todos los grupos políticos que han estado en esa corporación, que han aportado sus proyectos, de sus ideas, y de un trabajo conciso, acompañado fundamentalmente de un equipo técnico de personal del ayuntamiento, de los funcionarios, y de un proyecto que lo hemos hecho de todos, porque es para todos, y con lo cual pues yo simplemente soy uno más dentro de ellos, ¿no? Has comentado que bueno, que habéis hecho muchos proyectos, uno de ellos son estos miradores que están aquí, pero también un mercadillo que es reconocido no solo por la gente de este municipio, sino por todos los palmeros que habitualmente visitamos los fines de semana y de camino pues nos quedamos por esta zona que se come muy bien y hay una buena oferta gastronómica, pero también es cierto que ha subido la población y mucha de ella pues de esos turistas que en un momento visitaban la isla y han decidido que Punta Gorda es el lugar donde quedarse a vivir, eso debe sentirse uno muy orgulloso. Bueno, sinceramente, claro que estamos muy orgullosos, orgullosos y contentos. Yo creo que satisfechos y conscientes también de que hay muchas cosas que no hemos estado seguramente a la altura de las circunstancias y que tenemos que ir corrigiendo. Para eso, la cercanía con los ciudadanos, para que le vayan sugiriendo a nosotros dónde no estamos haciendo las cosas todo lo bien que a nosotros nos parece. Porque uno trata de hacer las cosas con la mejor voluntad y con las mejores intenciones y como humanos que somos, pues muchas veces nos equivocamos. Pero nosotros hemos pasado de tener pues un pabellón cubierto, que eso
era un sueño para Punta Gorda, un polideportivo en todas condiciones, piscinas municipales, infraestructuras. Ahora mismo tenemos un parque de las piñas, un parque para mayores, un parque para los niños, y ahora vamos a concluir el parque de los jóvenes con una pista de skate. Yo creo que Rocódromo, vamos a abrir el albergue municipal esta próxima semana. Una infraestructura con el objetivo de que vengan los jóvenes a nuestro municipio, que conozcan el territorio, de que gente con recursos económicos pues más limitados, que no pueda acceder a una casa de turismo rural, pues pueda también ser un ciudadano más y un visitante y disfrutar de esas infraestructuras y de esos servicios. Y bueno, los polideportivos, o sea, tenemos un gran campo de fútbol con césped, tenemos una serie de infraestructuras de carácter deportivo, Rocódromo, yo creo que a un gran nivel. En los servicios sociales creo que hemos apostado muy fuerte. Somos el municipio con la mayor residencia de la isla de La Palma, tenemos un piso tutelado también gestionado exclusivamente por el ayuntamiento, un centro ocupacional para personas discapacitadas, nuestra escuela infantil, nuestro colegio de primaria completo, instituto que es comarcal pero está en nuestro municipio. Yo creo que ahí hemos tenido también unas inversiones potentísimas. Nuestro instituto se amplió en esta legislatura pasada y se ha ido consolidando. Yo creo que eso es fundamental. La educación pues es una de nuestras prioridades. En el aspecto cultural, pues pasamos de tener un aula de cuerda, una banda de música, un aula de teatro. Yo creo que esas actividades deben ir acompañadas a todo el desarrollo del resto de las otras cuestiones, que hace un complemento para esa calidad que anteriormente comentábamos. Y en otras infraestructuras como la comercial, pues hemos crecido en el aspecto comercial muchísimo, son muchos los negocios en condiciones de población que se han abierto en nuestro municipio, algunos de ellos con carácter comarcal, hay que reconocerlo, y este mercadillo pues ha sido todo un éxito. Hemos seguido apostando en infraestructuras vitales como es la red de riego de medianía, para consolidarla con la red de riegos que tenemos en la parte alta, y el sector vinícola, que ha tenido un desarrollo increíble con el tema de las hortalizas y frutales en medianía, y también la red de riego que tenemos en la parte baja. Se ha electrificado prácticamente toda la costa con el objetivo de apoyar de una manera muy fuerte a lo que es nuestro sector caprino. En estos momentos creo que somos el municipio de mayor número de cabezas de caprino de la isla, y dentro de denominación de origen seguro que lo somos. Yo creo que esa apuesta es sumamente importante. Son infraestructuras en las cuales le hemos llevado la electrificación soterrada, el agua potable, las comunicaciones, y que a su vez, en otro trabajo muy importante que hemos hecho, como es nuestro plan general, adaptarnos al plan territorial especial, ser el primer municipio en ordenar su territorio, nos ha posibilitado un crecimiento en el sector turístico importantísimo. Esta legislatura pasada superamos las 120 camas. Eso, 120 camas para otro municipio pues puede ser insignificante, pero para un municipio como Punta Gorda, sumada a las que tenía, es importante, y vamos caminando a muy buen ritmo este año también. Yo creo que nuestra apuesta por el sector turístico, abriendo nuestra oficina de información turística, nuestro aplicativo para móviles, la guía en tres idiomas. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo desde el ayuntamiento para apoyar a ese sector que es importantísimo, que es generador de recursos y de empleo y que es totalmente compatible con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Podríamos estar hablando muchísimo rato, pero yo creo que ese no es el caso. Yo creo que ha sido un trabajo que ha estado pensado como un proyecto común, que es fijar población, generar servicios a esa población y hacer que la vida en nuestro municipio sea apetecible para los que estamos y para los que quieran venir, que encuentren su puesto de trabajo y sus posibilidades de incorporarse a la vida económica y social y cultural del municipio. Y por esa línea vamos a seguir trabajando. Te estaba hablando de que muy cerca de aquí, si no pasa nada, en esta segunda fase de estos miradores va a haber un gran restaurante de esos sitios que quiere. Pues yo creo que hay que copiar algunas cosas que han contribuido al desarrollo turístico de otras islas. Por ejemplo, como te comentaba, de Lanzarote. Quien va a Lanzarote no va al Mirador del Río, a los Ameos del Agua, a la Cueva Los Verdes, las Montañas del Fuego. Pues estas son nuestras Montañas del Fuego. Es el Barranco de Iscagua y es el Mirador del Río. Y puede ser, como lo es, un paisaje tan bello como cualquiera de aquellos, y que eso puede contribuir a hacer un reclamo turístico, a ser visitado
y a que ese crecimiento turístico del municipio y del conjunto de la isla pues vaya teniendo cada vez más público y más viabilidad económica para que los posibles inversores y los empresarios pues puedan y les apetezca invertir en nuestra isla y así generar economía y que nuestros jóvenes que adquieren formación pues puedan regresar a nuestra isla, que eso nos hace falta con mucha prisa. El relevo generacional en todas las actividades es fundamental. Es una apuesta que hemos hecho muy, muy fuerte por ello. Las granjas están en manos de jóvenes y chicos y chicas y gente que ha adquirido formación, que ha ganado grandes premios y que nuestros quesos están siendo un reclamo también para ser visitados. A mí me gustaría, Vicente, volver a algo que comentaste hace un momentito. Nuestro mayor problema, quizás el problema de la comarca, son esas carreteras, esas vías de acceso. ¿Hay solución? ¿Tú apostarías porque muy pronto veamos cambiar esas carreteras, esas infraestructuras, para que sea muchísimo más fácil llegar a esta zona? Quizás es lo que le falta a Punta Gorda para terminar de crecer, o habría otras cuestiones que serían importantes para el municipio. Bueno, yo creo que las comunicaciones son fundamentales para concebir cualquier desarrollo, más hoy en día. Inclusive hoy en día las de última generación, no las viarias, las telecomunicaciones, esas no llegan porque llegan vía satélite, que si no tampoco nos habían llegado a nuestra comarca. Bromas aparte, yo creo que las comunicaciones son fundamentales. El tener una buena vía que nos permita exportar e importar. Nos permita importar en el sentido de que podamos ser visitados con mayor facilidad y con seguridad viaria, y a su vez la garantía de que está el puerto, está el aeropuerto, está el hospital, está la capital administrativa. Son recursos que son de todos y para todos, y debemos de tener derecho independientemente de que vivamos en una parte de la isla o en otra. Yo creo que ahí se ha perdido el rumbo. Se perdió el rumbo en las prioridades, se perdió el rumbo en las prioridades cuando se hacen circunvalaciones por Tasacorte, olvidándose de tres municipios aquí en la comarca. Se perdió el rumbo cuando se hicieron inversiones increíbles en la parte norte, con paredes talladas que a los pocos meses las tapaba la zarza, sin arreglar una curva aquí en la comarca del noroeste. Y me pone muy nervioso cuando escucho hablar, y me parece importante que se comunique Fuencaliente, cuando escucho hablar de inversiones increíbles como pueden ser la de la comunicación del remo con Fuencaliente, sin dejar más que claro que ante todo está la carretera de circunvalación de aquellos que hemos mantenido este paisaje y este territorio y que estamos haciendo muchas veces de tripas corazones, como se suele decir campechanamente, para no tenernos que marchar de este, que no queremos marcharnos, donde estaban nuestros padres, nuestros abuelos, y queremos que fijen la residencia de nuestros hijos. Entonces, yo creo que la comarca, ya lo hemos hablado los tres alcaldes y la alcaldesa de Tijarafe y los otros equipos de gobierno que sostienen a los ayuntamientos de Garafía y de Tijarafe, nuestra comarca va a estar muy vigilante con eso, ¿eh? Muy vigilante con eso, y no es una cuestión que la empecemos nosotros los que estamos ahora. Los anteriores responsables de equipos de gobierno, lo mismo de Garafía, de Punta Gorda que de Tijarafe, siempre han estado como una piña en ese aspecto. Pero realmente a quien le ha conllevado a las otras administraciones, que son las que han marcado las prioridades, se han olvidado de nosotros, y pongo esos ejemplos, sin renunciar a que tengan derecho a una circunvalación en Tasacorte y a que tengan derecho a unas paredes talladas que habrá que descubrir debajo de la zarza en la carretera del norte. Pero yo creo que se han olvidado de este espacio. Son 200 kilómetros cuadrados de territorio en nuestra isla. Yo creo que son sumamente importantes y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo espero que lo tengan muy en cuenta y que muy pronto veamos mejorar esas vías de acceso a estos lugares tan bonitos y a los que, por los que Vicente ha luchado, por los que su gente también ha luchado y se han querido quedar aquí, dejándonos un maravilloso paisaje y lugar para visitar. Vicente, a mí me gustaría saber, para estos 4 años, para lo más cercano, quizás para el próximo, para el 2016, ¿cuál va a ser el proyecto que vamos a haber terminado aquí en Punta Gorda? Bueno, es la suma de pequeños proyectos lo que se va a ver enlazado. Estamos hablando de la culminación de la segunda fase de este mirador, la continuación de la avenida hasta el Mercadillo,
porque necesitamos espacio y necesitamos aparcamiento. Estamos también trabajando en distintos proyectos, sobre todo política de vivienda. Necesitamos vivienda. Estamos muy pendientes que esta recuperación económica que dicen que está posibilite que la política de vivienda se pueda abrir. Necesitamos vivienda para que nuestros jóvenes puedan acceder y ayudas para la autoconstrucción. Eso es fundamental. Sin viviendas no se puede crecer. Tenemos nosotros el municipio ordenado y con posibilidad de fijar esas viviendas en nuestro territorio y necesitamos esos recursos. Vamos a seguir trabajando por la misma línea y con los mismos proyectos. Ahora mismo, infraestructuras y servicios, pues hay que reconocer que es difícil poder tener más. Pero vamos a seguir luchando y mejorando y manteniendo los mismos, ¿no? Por supuesto, van a seguir pidiendo aquello que creen que es necesario para vuestro municipio, que nosotros los restos de palmeros queremos también. Queremos venir a Punta Gorda, disfrutar del paisaje, de su gastronomía, de su gente y de todo lo que aquí conlleva. Vicente, yo creo que hemos contado muchísimas cosas hoy. Yo no sé si quieres contar algo más, si se te queda algo en el tintero, algo que decirle al resto de palmeros también, por supuesto a la gente de Punta Gorda. Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos es que agradecer a tantos palmeros y palmeras que nos vienen a visitar los fines de semana, que gracias a su fidelidad como clientes a nuestro mercadillo, que apliquen sus sugerencias para mejorarlo, porque todo es mejorable. Nosotros estamos muy pendientes, sobre todo nuestra gerente, de los comentarios, de lo que nos dicen, para tratar de corregirlo, porque yo creo que la comercialización de nuestra producción es fundamental y siempre esperamos que la comercialización en el conjunto de la isla mejore. Es una asignatura muy pendiente que tiene esta isla. Nosotros no producimos sino el 10% de lo que consumimos en una isla que tiene unos potenciales agrícolas y ganaderos increíbles, que con la transformación de esos productos puede haber una fuente de generación de ingresos impresionante, un valor añadido que queda en nuestro territorio y sinceramente estamos haciendo muy poco, ¿eh? Muy poco, a nivel cabildo y a nivel gobierno de Canarias. Ayer tuve el lunes concretamente tuve una reunión con el consejero de Agricultura, me llevé una muy buena sensación del gobierno de Canarias por el tema de los fondos FEDER, y yo creo que hay que articular y hay que ponerse las pilas en poder acceder a tantos recursos que hay con innovación, con apoyo a todos los empresarios del sector agrícola y ganadero, jóvenes que se quieran incorporar, para después hacer el trabajo de la comercialización, generar viabilidad y poder fijar población con relevo generacional, que no sea una agonía de esos empresarios y que esos empresarios vean como una posibilidad, con mayor formación de sus hijos, que ahí puede estar su fuente de ingresos y su actividad económica y su fijación a la población, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Bueno, yo me doy cuenta que quien tiene las pilas puestas es Vicente, no descansa, siempre mirando por su municipio, siempre luchando por esta isla. Vicente, te voy a dar las gracias por estar hoy este ratito con nosotros aquí. Yo espero que la gente que no haya escuchado esta entrevista reflexione, porque seguro que estarán de acuerdo en muchísimas cosas de las que has dicho. Y a mí no me queda sino decirte que paramos la grabación, que a la gente la dejamos con nuestro programa y yo me voy a disfrutar de un municipio que quiero mucho, que es Punta Gorda. Vamos a tomar café ahora, ¿no? Claro que vamos a tomar café. Un buen vino de la comarca, mejor. ¿Por qué no? Aunque es algo temprano. Vale. Siento que los que están en casa no se lo pueden permitir, pero desde luego Punta Gorda está aquí dispuesta a recibirlos a todos cualquier día. Lo celebraremos con vino ahora mismo y los invitamos a que vengan a probarlo aquí. Claro que sí. Por supuesto. Esa nueva Salud. Cosecha que está ahí. A ustedes les dejo con el programa. Nosotros nos vamos a disfrutar. Hoy estamos con Eider dispuestas a captar la atención de los chicos. Y es que ella me decía, esos malos caballeros que se acercan a esta asesoría a pedir consulta. Y a ellos va dedicado este programa, Eider. Sí, me apetecía un montón trabajar con hombres y hoy lo que vamos a ver, te lo adelanto ya, es de cómo acudir a una entrevista de trabajo, cómo ir vestido, cómo debe de ir vestido un hombre a una entrevista de trabajo, que hace falta. Bueno, yo supongo que habrá que cuidar muy bien la forma de vestir, tú vas a dar esos consejos, pero ¿qué más hay que cuidar, Eider? Porque yo estoy seguro que nos vas a dar algún detalle más y es que ella lo piensa todo. No es que lo piense todo, sino que intento abarcar siempre todo el plano en general. Sí que es cierto que el aspecto, la ropa es muy decisivo,
pero no menos importante es lo que queremos decir con nuestros gestos, es decir, con la comunicación no verbal. Quizás algunos en casa pues ya están pensando en algunas opciones o en algunos detalles que no deben hacer. Pero yo, Eider, quiero que le demuestres algunos, porque ¿qué es la comunicación verbal? ¿Qué no debemos hacer? Y ojo que esto va para chicos y chicas. Sí, esto no tiene diferencia de sexos. La comunicación no verbal es aquel lenguaje por gestos que lo hacemos muchas veces sin querer y son gestos que nos pueden pasar una mala jugada. Entonces simplemente es dar matices sobre tres aspectos, manos, ojos, piernas y brazos, serían cuatro, perdón, y cosas muy básicas. Entonces, si quieres, te lo muestro para que la gente lo pueda entender mejor. Yo creo que sí, porque vamos a ver después ese cambio, vamos a ver qué ropa es la adecuada para, en este caso, un chico, pero esto sí, ¿qué no debemos hacer a la hora de sentarnos delante del que pretendemos que sea nuestro jefe? Eso es, pues imagínate que ya estás vestido adecuadamente, como vamos a ver después, para la entrevista de trabajo. Una vez que estás sentado enfrente de tu entrevistador, lo que tienes que evitar, por supuesto, es pues tamborilear los dedos encima de la mesa, incluso frotártelos, estallarte muchas veces los huesitos, los dedos. Todos estos gestos hay que evitarlos porque esto denota inseguridad y mucho nerviosismo. Respecto a los brazos, nada de cruzarlos delante del cuerpo. Lo que estamos haciendo es un acto de defensa hacia la persona que tenemos enfrente. Eso para nada nos ayuda en una entrevista de trabajo. Las piernas, lo mismo, nada de cruzar las piernas. Hay hombres que les gusta también cruzar las piernas, pero en una entrevista de trabajo no es adecuado, porque lo mismo, estamos presentando defensa hacia la otra persona, una situación que no estás cómodo. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos siempre con la espalda, con el culete pegado en el respaldo, la espalda bien, bien recta y mostrar una actitud de simpatía, de aquí estoy, dialogante. Y luego, si no me equivoco, la mirada. La mirada, por último, pero no menos importante, el fijar una mirada así, como muy, muy seria, para nada es conveniente. Siempre hay que repartir un poquito el tiempo, un 50% más o menos, una mirada dialogante, expresiva, pero de comodidad, y el otro 50% restante, pues bueno, podemos dirigir la mirada hacia el entorno, pero para nada, o mirar muy fijamente durante mucho tiempo continuado la mirada hacia los ojos de la otra persona, y al contrario, agachar la mirada. Bueno, yo tengo que decir que suena el teléfono, ustedes no se preocupen, espero que no sea ningún empresario que nos quiera contratar en este momento porque no nos va a dar tiempo de terminar el programa, o sea que espere el empresario. Lo que sí está claro es que con estos consejos, Eider, no va a ser un poquito más sencillo encontrar un trabajo, que bien difícil está. Sí, los consejos que os he dado sirven tanto para una entrevista de trabajo como para cualquier ocasión. A lo mejor a partir de ahora nos vamos a ir fijando todos personalmente los gestos que vamos haciendo cuando nos paramos a hablar con alguien, pero que tampoco se preocupe la gente, son gestos que nos salen a nosotros sin querer, pero los he querido pues recomendar y hablar de ellos pues un poquito fijándome para la hora de una entrevista de trabajo. Pues aquí están los gestos y nos vamos, pero bueno, deprisa, corriendo. ¿A dónde? Al lugar donde están esperándonos para ese asesoramiento, para que vayan adecuadamente a una entrevista. Hoy un chico. Vamos sí, allá, Eider.
Ya tenemos a Eider justo por aquí, ojeando algunas de las ropas que se encuentran en esta tienda, la que nos ha traído. Justamente está en la Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 36. Se llama Moise y, bueno, todos saben que es una tienda ya con mucha experiencia en nuestra isla. 18 añitos, nada más y nada menos. Y, bueno, nada más y nada menos, Eider, preparándolo todo para esa entrevista de trabajo. Eider, importantísimo, ya nos lo decías al principio del programa, saber elegir la ropa para una entrevista, y tienes a Richard aquí dispuesto a conseguir trabajo, Richard. Sí, como bien decías, ya he echado una primera ojeada, he visto que tiene muchísimo género para vestir en esta ocasión a un hombre para una entrevista de trabajo, y el trabajo que nos queda ahora es empezar a elegir ropa y que Richard se la pruebe. Bueno, Richard, ¿preparado para lo que va a hacer Eider contigo? Preparado, ¿eh? Bueno, pues ya ven, ellos están preparados. Yo no les quiero quitar ni tiempo ni concentración. Os dejo con Eider en esta magnífica tienda, eligiendo las prendas que se va a poner en un momento Richard. Voy a entrar un poquito en tu plano, en tu momento, para que nos hables ya de lo que lleva Richard. Ya este es el primer look y, bueno, quiero que lo expliques por qué has elegido esta ropa para él. Bueno, en primer lugar, le he querido poner un primer look un poquito más informal. No quería ya de primer momento ponerle algo, una cosa que le impacte a él, algo demasiado formal, que no vaya con su estilo. Entonces, por eso me he decidido por unos jeans. No obstante, he querido respetar la línea de la americana, una camisa blanca, básica. Uh-huh. Tenemos que intentar no llevar estampados muy llamativos ni colores muy llamativos en la camisa.
pero siempre respetando el llevar un buen cinturón, unos buenos zapatos, limpios sobre todo, y el corte que llevo ahora mismo es perfecto. Yo me imagino que aparte de ser un look para trabajo, podrá ser también un look para cualquier hora del día. Sí, claro que sí. Abriéndose la americana vemos que tenemos un chaleco fino. Incluso ahora se lleva mucho el llevar la camisa por fuera, como antes me comentaba Moise, el llevar la camisa por fuera del pantalón, pues para un look ya más informal, ¿no? Pues fuera de reuniones, fuera de trabajo, etcétera. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, que ahora Moise nos comentara un poquito pues las marcas que lleva Richard. Richard, por ejemplo, lleva la americana. Es una marca que por primera vez llega a la isla de La Palma, que su nombre es Fior. Nuestro actual rey Felipe suele vestir con esta marca. Ha habido mucha publicidad en La Sexta, sobre todo también algunos comentaristas de La Sexta llevan esa marca. Luego lleva dentro una camisa blanca básica, como dice Eide Tejedor. Lleva un vaquero de la marca Loi, un vaquero que de nueva generación. El vaquero es ceñido, lo que se lleva actualmente. Lleva un lavado informal que va muy bien con el tipo de americana que lleva y con su camisa. Perfecto. Siguiente look. Bueno, pues siguiente look, Richard, estás guapísimo. Gracias. Eider, aquí tenemos el segundo look. Sí, un look un poquito más formal que el anterior. He querido darle importancia al pantalón. Es un pantalón con un muy buen corte. Uh-huh. Un pantalón más formal, no excesivamente ancho ni excesivamente ceñido, porque no es adecuado para una entrevista de trabajo. Lo demás, he querido respetar una línea sobria tanto en la camisa como en la americana, sin estampados, algo liso, y vemos que es un look perfecto. Bueno, me gustaría que Moy nos hablase de las marcas que lleva Richard en este momento. Richard lleva una americana Replay, lleva una camisa de la marca Walter Murray, lleva un cinto de Walter Murray, unos pantalones de la marca Walter Murray, que se denomina unos pantalones chinos, fabricados en España. Hay que apostar por las marcas españolas, porque tenemos que nuestras fábricas que se potencien y den puestos de trabajo. Tengo que resaltar que este diseñador sale de unas grandes firmas, que no se puede decir porque no puedo decir la marca de dónde ha salido, pero que es un gran diseñador reconocido en España y en toda Europa, y ahora ha apostado por su marca, que es Walter Murray, que tiene mucho éxito en España y en toda Europa, y se está expandiendo a todos los continentes. Bueno, ellos tienen grandes diseñadores, grandes marcas, tú haces apuestas y tú vienes haciendo apuestas hace 18 años, también trayendo las novedades y la moda aquí. Eider, yo no sé si le vas a decir a Richard que se vaya por ese tercer look. Sí, nos falta el tercer y último look, también va a ser algo muy formal, pero yo cada vez lo veo más guapo. Yo, vamos, no le he querido decir nada ahora porque va a decir, la presentadora me está un poco acosando. Vamos. Eider, veo que en este look has elegido algo diferente. Sí, he elegido un look un poquito más deportivo. He querido cambiar la prenda de la parte superior, abandonando un poquito a la americana, y he cogido una cazadora de nuevo de la marca Fior, pero con un corte un poquito más recto en la cintura. Me gustaría que nos hablases de las marcas de esta ropa. Yo sé que tú dominas muy bien tu tienda, tus tejidos, tus ropas, tus prendas, y bueno, eres tú quien debes contarnos. Richard en estos momentos lleva una cazadora de la marca Fior, como ha dicho Eider. Es una chaqueta que puede ser también reversible. Uh-huh. Se puede quitar. Y lleva, por ejemplo, ese tipo de azulón, que es un azulón que se lleva actualmente mucho en estos momentos, en este invierno. Es un,
un color suave que puede ir no solo para ese color de pantalón que lleva de chino, sino se lo puede poner con vaquero, un tono beige, cualquier tono así suave. Ahora vemos que Richard se ha cambiado la chaqueta y parece que lleva actualmente otro look que le queda muy bien. La verdad es que le favorece mucho ese tono con la camisa, una camisa muy moderna que a la misma vez puede ser muy sport para cualquier tipo de look. Aider, veo que ya tienes tres looks. Yo estoy segura que tienes una decisión sobre cuál sería el adecuado para que Richard fuera a buscar esa entrevista, pero tengo que decir que Moy, los tres han sido perfectos, geniales. Hay aquí muchísima ropa que se puede utilizar, como bien han dicho antes vosotros dos, para una entrevista de trabajo, para cualquier hora del día, Eider, y sobre todo para estar bien. Sí, sí que es cierto que cualquiera de los tres looks es adecuado para una entrevista de trabajo, pero la persona, en este caso un hombre, tiene que adecuar su look a la cultura empresarial a donde va a ir a hacer la entrevista de trabajo. Entonces, no puedo definirte que uno es el concreto, porque los tres están acertados. Yo le voy a preguntar a Richard, y si te fueras a una entrevista de trabajo, ¿cuál te llevarías? Lo dudaría cuál de los tres, sin lugar a dudas. Tengo que decir que está genial con este también, Richard. Gracias a ti. Gracias. Bueno, hoy este espacio ha sido de chicos, ha sido para ellos. Moy se ha prestado también muy amablemente a contarnos sus looks. Lo haces de una forma natural, Moy, porque es a lo que te dedicas y es a lo que sabes hacer. Sí, agradezco que Eider Tejedor haya contado conmigo en este proyecto, porque es un proyecto novedoso en la isla de La Palma. Creo que una empresa como la que ella está fomentando en esta isla hace falta, porque no solo que personalice a las personas individualmente, sino creo que hace falta que alguien como ella venga a este tejido empresarial que hay del ramo textil en esta isla y que un poco mueva e intente enseñar lo que hay, porque creo que en esta isla hay todas las marcas que pueda haber en una gran capital y que ni Tenerife ni Las Palmas tiene nada que envidiar con la isla de La Palma, porque hay muy buenas marcas, lo que hay muchas personas que no saben que actualmente existen. Bueno, espero que en este espacio haya quedado claro que aquí podemos vestirnos como el Rey Felipe, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, este año hemos firmado esta marca para la isla de La Palma, es por primera vez que llega aquí, la estamos enseñando, hay mucha gente, mucho turismo que viene a la isla, la ve y entra dentro de la tienda. Barcelona, por ejemplo, es su primera tienda que han montado en España. Actualmente están expandiéndose por todos los continentes del mundo, sobre todo en Europa está pegando mucho. Es la primera marca náutica en España. ¿Cómo se llama la marca, Moy? Fior. Bueno, Fior, pues ya saben, tenemos aquí grandes marcas. Muy gracias por traérnoslas, gracias por tenerlas a nuestro alcance y gracias por poner a nuestros hombres así de guapos como está Richard y Eider. Con tus consejos no pueden dudar los chicos en que van a estar, bueno, geniales de arriba abajo. Claro que sí. Recordad nuevamente que las gafas que lleva Richard son de Óptica Plaza Chica y que el calzado que lleva ahora y en el primer look son de Carolina Boix. Bueno, yo no sé si irnos con la imagen de Richard, que está ahí muy favorecido, muy guapo, muy contento. Gracias, Richard, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y ahí, a nosotros nos queda decir que nos vamos a quedar por aquí a mirar algo de la ropa que tiene Moise en esta tienda y que ya saben que está en la Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 36, para aquellos que anden un poco perdidos en los llanos de Aridane. Nosotros hasta la próxima semana con Eider. Y eso sí, ustedes quédense ahí, sigue el programa y nosotros a disfrutar. Vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Moy.
Recuerden, el alma dormida se acerca esta semana al interior de las casas consistoriales de Santa Cruz de la Palma. Las semanas pasadas hemos visto cómo, hemos hablado también del exterior del edificio, donde se encuentra ubicado, la importancia que tiene ese conjunto renacentista dentro ya no solo del área insular ni municipal, sino también dentro del resto de Canarias, ¿no? Hay que recordar que es el único prácticamente conjunto de este estilo que conservamos en el archipiélago. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, en su configuración actual, data de la década de 1940 hasta la década de los años 50, en la cual tiene lugar las reformas de su interior. Prácticamente se puede decir que se vació el interior del edificio para adecuarlo y ampliarlo a las necesidades epocales, ¿no? Presidía el ayuntamiento en esa época don Rafael de la Barreda, quien pidió consejo para llevar a cabo algunas cuestiones de tipo decorativo a su colega y amigo don Mario Baudet, que regentaba en esa época el Teatro Circo de Marte y que llevaba también a cabo o tenía mucho vínculo con un grupo pictórico de pintura al exterior conocido como La Sabatina, dentro del cual se encontraba el pasense, el pintor natural del paso, González Suárez. González Suárez va a acabar convertido, va a ser yerno de, con el tiempo, de Mariano de Cosío. Los dos vamos a verlos trabajar juntos en este programa iconográfico tan destacado de las escaleras del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, donde vemos distintas representaciones de la vida agrícola, artesanal e industrial de la isla en esa época. Originalmente la obra no fue concebida para que lo pintaran González Suárez y Mariano de Cosío. De hecho, en la documentación aparece Mariano de Cosío solo, ¿no? Sino que originalmente fue encargada a un pintor palmero, que era en este caso Gregorio Toledo, que estaba ya, era un pintor de corte académico, del que conocemos algunas obras también vinculadas al mundo del folclore y la retratística de personajes emblemáticos de esos años de la autarquía franquista, como son, por ejemplo, don Blas Pérez González, ministro de la Gobernación, o el propio Francisco Franco, ¿no?, a quienes retrató Gregorio Toledo en distintos momentos de su carrera profesional, ¿no? Gregorio Toledo desechó ese encargo del ayuntamiento porque se encontraba en otros trabajos en la península y finalmente, gracias a las gestiones de Mario Baudet, don Rafael de la Barreda, junto con el resto de concejales, hicieron el encargo definitivo al vallisoletano Mariano de Cosío. En esa época, Mariano de Cosío se encontraba trabajando como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de La Laguna y se trasladó a la isla de La Palma, donde realizó no solo estas pinturas murales que decoran la entrada del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sino que realizó también las que se encuentran dentro del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. En los dos trabajos colaboró, entre otros, su futuro yerno, González Suárez, el pintor del paso, fundador de ese grupo de pintura, de La Sabatina, de pintura al exterior del paisaje, y que continuarán en el tiempo otros distintos pintores. De hecho, hasta la actualidad continúa ese legado de pintura natural, y dentro de los cuales se encuentran algunas figuras señeras como la de Francisco Concesión, ¿no? Bueno, este programa que se le encarga a Mariano de Cosío y que incluía también la decoración interior del Salón de Sesiones, que no llegó a llevarse a cabo finalmente, consta de un programa encargado por el propio ayuntamiento donde se resaltasen algunas de las actividades artesanales o agrícolas de la isla de La Palma, ¿no? Estamos en un momento donde tanto el régimen a nivel nacional como a nivel local trata de destacar esos aspectos, digamos, más de tipo folclórico. Ahí tenemos la fundación de los famosos coros y danzas de toda España a través de la sección femenina, con la que se da o se intenta de alguna manera glorificar a los pueblos a nivel local a través de su folclore, ¿no? Bueno, pues este programa viene a ser algo así como una plasmación pictórica de ese mismo programa de exaltación de las actividades tradicionales, ¿no?
Una de ellas va a ser la agricultura. En este caso tenemos la siembra del grano, donde aparece, pues, bueno, aparecen dos hombres y una mujer con su correspondiente yunta de bueyes, ¿no? Además con la vaca palmera, ¿no? Que es de color carne, ¿no? De color claro. Debajo, en el mismo paño de pared, vemos la representación del vino, tan importante también en la isla de La Palma. Como saben, después de la crisis del siglo XIX, con las distintas plagas que tuvo la viña, ya no solo en Canarias, sino también en La Palma, sino en el resto de Canarias, incluso de la península, pues la recuperación palotina a partir del siglo XX propició un incremento y una vuelta otra vez de la hegemonía del vino como producto fundamental dentro de la economía, desde luego doméstica, y ya en la actualidad con las denominaciones de origen Isla de La Palma, pues ya se ha incrementado ese valor, ¿no? Ahí vemos, pues, distintos tipos de uvas, a veces uva blanca y la uva negra, y bueno, un lagar, ¿no? Un lagar típico, tradicional, manual, como saben, de origen romano, y que, bueno, a la Isla de La Palma llega a través de los distintos medios pobladores que colonizan la isla, ¿no? Y el vino fue, pues, como todo el mundo sabe, durante tanto el siglo XVI hasta la crisis del XVIII, pues una de los valores agrarios, de los productos agrícolas más importantes de la isla, que va a dar fama a los caldos canarios y en concreto al caldo palmero, gracias al famoso Malvasía, que en la antigüedad se daba en un área mucho más extensa que la actual. Se daba, de hecho, en la comarca este, donde se da el Malvasía, o sea, justo en las áreas de Punta Llana, Santa Cruz de La Palma, Las Breñas y Mazo, y en la actualidad se encuentra prácticamente, sobre todo en la zona del sur de la isla, en Fuencaliente, ¿no? Y vemos también el tratamiento del grano, ya una vez se ha sembrado. Pues aquí vemos una otra labor al lado de la agrícola, del vino, vemos otra labor de, pues, escoger un poco, se está escogiendo el grano, ¿no? Y vemos también, pues, la presencia del molino de mano, fundamental para la conversión del grano en harina, o bien, ya una vez está tostado, en gofio, ¿no? Con su cernidera, etcétera. En el paño central, que es el paño que mira hacia el este, se encuentra, distinguimos dos escenas. Una es la de los astilleros, que ya en esta época se reducía prácticamente a los astilleros de los pequeños barcos de pesca, tanto falúas como barquichuelas, ¿no? Y que ya no era esos astilleros antiguos que dieron nombre a la ciudad ya desde el siglo XVI, con sagas tan fundamentales como la de los Diez Pimientas, o ya en el siglo XIX como la de los Arocena, ¿no? Hasta tres generaciones de Arocena hemos conocido construyendo barcos, ¿no? Bueno, pues ahí están afanados esos carpinteros de Ribera en distintas labores de corte de madera, de trabajo también incluso del metal, en una herrería con yunque, etcétera, ¿no? Y ensamblando piezas también, e incluso, pues, aparece como esa imagen más inocente del niño que juega con un pequeño barco, con un velero ahí, parece, bueno, con dos mástiles parece que tiene, ¿no? Bueno, la otra escena, que es una escena interesante, hay que recordar que Mariano de Cossío era un pintor, digamos, afín al régimen, ¿no? Y se ha criticado un poco muchas veces, pues, precisamente ese aspecto ideológico que tenía, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una escena crítica, o si no lo es crítica directamente, lo es indirectamente, ¿no? Es una escena justo al lado de, no en vano, al lado de esos astilleros, con la representación de las tres edades del hombre, en este caso a través de la representación de las tres edades de la mujer, ¿no? La edad, la vejez, la edad adulta y la niñez, ¿no? El futuro del hombre, ¿no? Aparecen tres mujeres en principio, cabe pensar que son tres mujeres, despidiendo a alguien, de hecho una de ellas aparece bendiciendo, que es la mayor, la que aparece ser la mujer vestida de luto, probablemente porque es viuda o bien porque haya hecho una promesa por esa emigración forzosa. Hay que recordar que la obra fue realizada entre la década de los 40 y de los 50, época o años en los que se verifica esa emigración masiva
por cuestiones económicas, pero en algunos casos también por residuos de esas cuestiones de tipo político. Juan Ismael, por ejemplo, el pintor natural de Fuerteventura, que luego se estableció en Tenerife, no emigró a Venezuela en esos años por cuestiones políticas directamente, sino por cuestiones de tipo de económico, pero también por ese hastío que sentía ante esa situación que suponía el régimen, ¿no? En atacar o de perseguir a compañeros suyos, aunque no fuera él directamente perseguido, ¿no? Bueno, pues estamos ante un retrato de esa migración forzosa de esos años, que puede bien sea por cuestiones de tipo económico o de tipo social o político, residuos de esa cierta represión que todavía en esos años era bastante latente, ¿no? Es curioso porque además el hecho de esta emigración, sobre todo masculina, cuando no eran en familias enteras, que también se dieron, por supuesto, esos casos de emigración familiar, al completo prácticamente, del núcleo familiar, el padre, o sea, el cabeza de familia, la mujer y los hijos, en muchos casos fue una emigración masculina que dio lugar a la famosa expresión de las viudas blancas, es decir, aquellas mujeres que se quedaron colgadas, literalmente, que no eran ni viudas, ni casadas ni solteras, puesto que sus maridos nunca volvieron a su a La Palma o a su lugar de origen, ¿no? Y que se quedaron en este, pues, en Venezuela, en Cuba, en fin, en la área donde hubiesen emigrado, y que las dejaron en un limbo legal absoluto, ¿no? Y que fue un drama también muy importante para esas familias, para esas mujeres, para sus hijos, etcétera, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, una de las teorías que afirma que la pérdida del famoso Fausto en su viaje errático desde el Hierro, en principio que iba a volver a la isla de La Palma y que se perdió en el Atlántico dirigiéndose, pues, hacia América, fue precisamente por contrabando de personas en esos viajes ilegales, donde se llevaban a personas que estaban en esa situación un poco, que todavía, o si no eran alzados o lo que sea, exactamente, sí es verdad que estaban en una situación crítica con respecto al régimen, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco ese reflejo de tanto de la migración como de las consecuencias que supuso familiarmente y en las economías domésticas y en esa vida cotidiana dramática a partir de entonces en esa emigración, ¿no? El último panel consta también de tres escenas. La superior y central, más importante, refleja el momento de la siega, el momento en que se recoge el grano de la tierra. Y a su lado aparece, bueno, y en la parte inferior aparece también otra escena fundamental dentro de la artesanía de la isla de La Palma, por lo que la isla ha sido reconocida a lo largo del tiempo, que es la artesanía textil, ¿no? Tanto la seda como el trabajo del lino, ya desde luego casi residual en la isla de La Palma, pero que en la antigüedad fue bastante importante, ¿no? Bueno, ahí vemos el trabajo del telar, que es ese proceso fundamental, tanto en el tejido, para formar el tejido tanto de la seda como del lino, y que ha ocupado también, ha sido a lo largo de la historia, labores esencialmente femeninas, ¿no? O, en cualquier caso, desarrolladas mayoritariamente por la mujer, ¿no? Vemos además una escena de compraventa de textiles con su telar al fondo, donde dos mujeres vestidas además con la indumentaria tradicional, con la indumentaria tradicional de gala, con su manto, gaza, sombrero, chaleco, etcétera, asisten a esa compra, ¿no? Esa elección de la pieza textil que están adquiriendo en ese momento, ¿no? Y luego, en el extremo, también volvemos a ver ese pequeño guiño que establece Mariano de Cossío con esa emigración. Ahí así vemos a una mujer con dos hijos, sola, uno, pues, apenas un niño recién nacido, que bien puede ser también interpretado simplemente como una pequeña escena de la maternidad, pero que desde luego, viendo también las otras escenas relativas a la emigración, invitan a pensar en esas, como decíamos antes, viudas blancas que se quedaron en estos años, que es el momento que se incrementa ese proceso de la emigración más palpable, ¿no?
Desde el interior del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, nos despedimos hasta una próxima entrega de Recuerda del Alma Dormida, donde tendremos ocasión también de volver a visitar algunos espacios y algunos elementos arquitectónicos del interior de este edificio, que siempre sigue siendo una de las grandes joyas con las que cuenta el patrimonio arquitectónico de la isla de La Palma. Algunos pensaréis que me he vuelto un poco loca, pero yo creo que yo no. Los que se han vuelto locos son ellos. ¿Y locos por qué? Por la música, por alegrarnos la vida y estas fiestas de Navidad que están ahí a la vueltita de la esquina.
¿Quién son ellos? Pues la rondalla Santo Domingo, que nos ha invitado hoy a uno de sus ensayos. Javi, la verdad que os admiro y os doy la enhorabuena, porque no solo hacéis posible que disfrutemos la fiesta, sino pasáis semanas y semanas aquí ensayando para llegar esos villancicos a la calle como deben ser, con alegría y con entusiasmo. Bueno, sí, lo que pasa es que en este caso, por las alertas de la lluvia, este es nuestro segundo ensayo. O sea, el tiempo nos ha complicado un poco. Bueno, solemos empezar por estas fechas y ya continuar hasta el 15 de diciembre, que empezamos ya con las misas. Bueno, empezáis el 15 de diciembre con las misas, pero el trabajo empieza mucho antes. ¿Sois un equipo de cuántas personas? Pues ahora mismo estamos sobre los 20 y pico, con nuevos fichajes y nuevas incorporaciones, más o menos. No los he contado, la verdad es eso, pero anda por ahí. Sé que vosotros lleváis muchos años animando las calles en Navidad y que hacéis muchas actividades, por ejemplo, como ese festival de Cáritas. A mí me gustaría que nos contases un poco la historia de esta rondalla. Bueno, pues la historia pues empezó con 4 o 5, porque la rondalla Lo Divino de Santo Domingo empezaron con 4 o 5. Después nos fuimos incorporando más y es lo que tenemos ahora. Y como tú bien decías, pues el festival de Cáritas es ya quizás nuestro evento más importante, porque empezamos precisamente con nosotros con este tipo de festivales, en Santa Cruz de la Palma, Pro Cáritas, y ya parece que ha evolucionado bastante y hay ya varios festivales en este sentido. Estamos muy contentos. El día, por cierto, que va a ser el día 15 de diciembre, coincidiendo con nuestra primera misa, y después a partir de las 9 va a ser el festival de Cáritas, pues invitarlos a todos, ¿no?, a que vayan al festival. Bueno, yo espero que esto y que la gente que está en casa os venga a ver, y a aquellos sobre todo que os pueda disfrutar con la cercanía, con el día a día, con esas noches también que pasáis en la calle, lo haga con el mismo placer que vosotros ensayáis. Yo no sé, ahora están un poco calladitos, tienen esa música de fondo que nos alegra el corazoncito, el alma. Yo diría que hasta ganas de comernos ya un turrón. Pero ¿cómo es el día a día de los ensayos? ¿Cuántas veces lo hacéis en semana? Esto es así de siempre, de calladito, es un poco complicado ponerlos a todos de acuerdo. ¿Qué te voy a contar? Los ensayos pues empiezan en noviembre, solemos ensayar una vez a la semana, en octubre una vez a la semana, y en noviembre ya empezamos, apretamos un poco, ensayamos 2 veces a la semana. Pues dependiendo cómo vaya evolucionando los ensayos, si vemos que va saliendo bien la cosa, pues nos relajamos un poco. Ya tú sabes cómo es eso, la disponibilidad de la gente también, que puedan venir, hay la familia, ¿no? Todo es un hándicap para venir a ensayar Divino. No podemos tampoco ensayar 3 veces a la semana, porque es imposible. Hay compañeros que están también en otros proyectos. Y nada, pues lo que ves aquí, ¿cómo son los ensayos? Pues si llegas a venir media hora antes... Bueno, pero ahora que estás aquí, están tranquilitos, es todo maravilloso, ahora sí. Yo creo que me ha cogido un poquito de miedo por si esta alcachofa pasa a hacer una ronda por aquí. Lo que sí tengo que decir, bueno, que la familia tiene que estar de acuerdo con este proyecto para que vosotros podáis estar aquí, pero que además tengo que decir que prácticamente son las 10:45 de la noche, que la gente entienda que vosotros tenéis otros trabajos, otra vida, otro día a día, y que sin embargo sacáis tiempo para estar aquí. Yo de verdad no sé cómo lo hacéis. Pues porque nos gusta, es prácticamente lo tenemos como una afición navideña, algunos como una obligación, porque ya lo tomamos ya como todos los años hay que hacer algo, tenemos que cantar, animar la Navidad a la gente, y yo creo que todo el mundo estamos porque nos gusta esto y poco más, porque si no te gusta, ¿para qué vienes? Javi, a mí me decías hace un ratito, hay gente veterana, pero hay novatos en Los Divinos este año. ¿Hay algún novato cerca? Hay veteranos, hay muy veteranos. Y no, novatos, bueno, novatos no, pero ya llevan un par de años con nosotros. O sea, un par de añitos. Sí, de reciente incorporación. ¿Y cuáles son los de reciente incorporación? Aquellos que están por aquí ya sudando de pensar, me va a tocar. Pues que tenemos de reciente, mira, estos dos son de reciente incorporación. Estos que no Desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, pues ves como te dije, pórtate bien si no te va a tocar. Al final me tocó al final. Pues sin querer, pero... Esto es por llegar el último. Siempre dice que al novato, al último en entrar... Siempre tocan las novatadas siempre nos tocan a los novatos. Bueno, yo no sé, tú llegas a la rondalla cuando ya llevas unos años participando de las fiestas, de las Navidades, y bueno, ¿qué hace un chico como tú en Los Divinos? ¿Por qué decides formar parte de ellos? Pues porque siempre me ha gustado la noche de Los Divinos, el encuentro y demás, y estos, Los Divinos de Santo Domingo, que para mí son los mejores, pues tenía que incorporarme a ellos, y como me encanta la noche de Los Divinos, pues aquí estoy.
Bueno, en casa deben estar diciendo, estos chicos están de Navidad, pero vamos, todo el año. Yo no sé quién te enseñó a cantar villancicos a ti, si Javi o si los padres en casa. Mis padres desde pequeñito llevan en rondallas y me he seguido el camino de ellos. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, para que mamá le diga en casa que no te pregunte el nombre, que ella está orgullosa de que su niño ha estado siempre ligado a las rondallas y por eso ya está aquí. ¿Qué le dirías a la gente que le gusta la música, que le gustaría formar parte de una rondalla? Que participe y que se integre en la Navidad palmera. Bueno, es muy bonita. Que se integren en la Navidad como debe ser. Yo no sé si a ustedes les está pareciendo lo mismo que a mí, que lo que falta es el turrón, las peladillas, el árbol de Navidad. Y algo de beber. Y algo de beber, algo de nuestra tierra. Bueno, los turrones ahora, no sé, porque como el tiempo está muy cambiado, ¿no? Todavía hace como un poco de calor. Pero sí, en su momento llegará el turrón, las bebidas isotónicas y los churritos, el chocolate, en su momento. Bueno, por aquí nos hablan, fíjate, ellos están ahí, pero él habla, y yo que le estaba oyendo digo, uy, que nos capa. Buena. ¿Tu nombre? Luis. Luis, que estabas aquí diciendo lo que debería tener una buena mesa de Navidad, pero lo que no debe faltar es un buen villancico. Sí. ¿Tú cuál es el que prefieres? Porque aquí habrá gustos para todo. Aquí, ¿a ti cuál te gusta interpretar? Es que son tantos. Son demasiados. ¿Pero cuántos ensayáis para luego salir a la calle? En torno a 20, 30. Madre, son muchísimos. Más los que ya sabemos de años anteriores, 40. O sea, 50. Que siempre sacáis uno nuevo cada temporada. Sí. ¿O intentáis, no? Sobre todo en la rondalla tenemos varios integrantes que componen ellos mismos. Y todos los años intentamos sacar un villancico nuevo, tocando los nuevos de los otros años. Siempre intentamos sacar algo nuevo, algo nuestro. Algo que identifique. Sí, sobre todo Santo Domingo siempre saca algo nuevo, siempre. Bueno, ya ven, ellos están orgullosos de su rondalla de Santo Domingo. Yo tengo que decir que a mí los villancicos en Navidad y desde noviembre no me parecen nada extraño. Yo creo que nunca lo he contado en televisión, pero lo voy a decir. Yo trabajaba en una empresa donde el 1 de noviembre empezábamos con los villancicos y acabábamos el 7 de enero. O sea que para mí esto es habitual. Yo no sé si vosotros aguantáis bien el ritmo en las noches, porque claro, según va llegando el mes, según va llegando diciembre, ya no es solo lo que ensayáis, sino las noches en las que quedáis. ¿Cuántas noches soléis estar en la calle? Una particularidad, a medida que uno va avanzando en edad y en compromiso, sí, en edad, en compromisos y en responsabilidades, pues ya no podemos salir como salíamos hace 20 años, que salíamos todas las noches, ¿no? Ahora lo que hacemos es un poco distribuir un poco la salida en función de los horarios que podamos cumplir para que estén todos y ¿qué hemos hecho? Adelantar un poco los horarios. Por ejemplo, entre semanas salimos de 12 a 2, más temprano, y después los fines de semana sí lo aprovechamos y salimos de madrugada. Son cosas de que ya uno no tiene 15, 20 años. Yo, Javi, te voy a dar la razón, porque yo ya digo que yo ya no aguanto lo mismo, y cuando las fiestas son nocturnas me cuesta el día siguiente un poco levantarme. Pero como curiosidad, las veces que salimos nosotros a las 12, por ejemplo, la gente sale más a los balcones y oye más villancicos, porque a las 4 o las 5 de la mañana muchos están en el quinto sueño y no se enteran ni de que pasamos por allí. Pero casualmente a esa hora, de 12 a 1, de 12 a 2, esa hora la gente sale y a nosotros pues, nos gusta más porque está, tú miras hacia arriba los edificios y está todo el mundo en los balcones. Sí, bueno, yo tengo que decir, y me voy a comprometer, Fisa, me voy a comprometer aquí delante de Javi. Quiero venir este año a Santa Cruz de la Palma, quiero venir una noche de las que salgáis, un día de los que actuéis, para poder disfrutar esto que estáis haciendo ahora con tanto sacrificio en la calle, en el momento en que quizás la Navidad termine de envolver a la gente que nos está viendo, a nosotros. Tengo que decir también que porque me he portado mal y me he puesto a entrevistar a los compañeros, se te está vaciando el kiosco. Yo no sé, no, me da hasta miedo preguntar si es porque tenemos un poco de calor aquí o porque están ensayando ahí fuera, pero bueno. Yo creo que como siga así te vas a quedar sin voces. No, bueno, no creo. Aguantan bien, son ya veteranos en eso y yo sé que van a dar el do de pecho. Bueno, ellos van a dar el do de pecho y aquí hace un ratito nos acompañan con las cuerdas. Ustedes no me pregunten más por el instrumento. Miren que yo en esto no soy una profesional y además ni toco ni canto bien, que ya ustedes lo sabéis.
Aquí tengo a Adolfo, ya conocido para mí desde hace muchísimos años. Adolfo, yo no sé si volver a daros las gracias por hacernos tan felices las Navidades. Nos hacéis felices, de la verdad, que cualquier época del año, pero toca los divinos, toca la Navidad. Sí, es lo que toca. Ya ves, aquí con el calor que hace y ensayando villancicos es como algo poco raro, ¿no? Pero bueno, se hace el esfuerzo desde temprano. Tú llevas muchísimos años de esfuerzo, muchísimos años dedicado a la música también. ¿Qué tiene este mundo que apasiona a gente como tú y los enreda de por vida? Bueno, yo creo que lo divino es algo tradicional en La Palma, es algo ya como los indianos, algo nuestro que lo llevamos dentro y, vamos, nos acudimos a la llamada rápido. Lo que esperamos es que no se muera la tradición y que los jóvenes pues aprendan a tocar instrumentos de púas y eso, que normalmente ya con los ordenadores y las tablets. La verdad es que hemos hecho una sociedad un poco complicada. Sí, la verdad es que sí, está todo muy complicado para seguir con la tradición. A mí me gustaría que, para despedirnos aquí contigo, con uno de los veteranos, que yo sé que lo eres, que seas tú quien invite a la gente a disfrutar, que entiendan que cuando vosotros salís a la calle o estáis en una actuación, lleváis horas y días de esfuerzo y de trabajo, que abandonáis un poco la vida cotidiana de la familia y hacéis un sobreesfuerzo para estar. ¿Qué les dirías a toda esa gente cuando se acerca a escucharlo para que aprenda a valorar un poco más? Porque yo quiero que con estos espacios la gente valore vuestro trabajo. Bueno, sobre todo que vivan la Navidad en sus casas, ¿no? Que desde su casa a los niños les inculquen lo divino. Y después que acudan a los festivales que hacemos. Normalmente los hacemos para ONG. Es importante que acudan a esos festivales porque es donde realmente es nuestro trabajo, ¿no? Donde realmente se ve la esencia de lo divino, aparte de las salidas nocturnas y las misas. Bueno, yo tengo que decir, lo voy a decir, ustedes quieren ver qué pronto se llena esto. Yo he empezado hoy con un villancico. Yo he hablado con ellos y no me voy de aquí sin que me toquen otro. O sea, que ustedes no se muevan. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de otro villancico. ¿Para qué? Pues para que vayan haciéndose la idea de que pronto estará la Navidad aquí y pronto estará la rondalla Los Divinos de Santo Domingo haciéndonos disfrutar. Como siempre, gracias por abrirme las puertas de vuestra casa. Gracias por hacernos feliz. A ustedes. La semana pasada estábamos en el campo recogiendo ese listán prieto. Hoy estamos justo aquí, en la bodega, en la entrada de esa uva para el despunte. Un proceso que, como veis, es lento y que Vicente, en unos segundos, nos va a explicar cómo se hace y por qué se hace.
lo comentaba hace unos segundos. Vamos a hablar con Vicente, él nos va a explicar qué es el despunte y, bueno, por qué este proceso que estamos viendo hoy aquí. Porque si bien hemos venido otra vez, hemos visto cómo la uva cae directamente a la tolva, prácticamente poco proceso lleva. Aquí, Vicente, veo que la selección es con mucho cuidado. Sí, estamos trabajando con una variedad que es Listán Prieto, con la que vamos a elaborar nuestro vino de gama alta. Y buscamos, digamos, una variedad que tiene bastante verde, y buscamos mejorar la calidad de la uva sacándole la punta del racimo para eliminar los verdes. O sea, le quitamos la punta del racimo, la eliminamos de lo que va a ser el vino que elaboran aquí y cogen la parte de atrás nada más. Sí, en un racimo eliminamos lo que es la punta y porque es donde hay más verde, donde hay menos equilibrio. Y nos quedamos solo con los hombros buscando la sustancia, la calidad. Y así vais a tener que hacer con esos aproximadamente 40.000 kilos de uva que esperábamos que entrase hoy, porque aunque las señoras en casa, los señores también lo están viendo hoy de dos partes, los hemos hecho todos en un mismo día y vaya día, Vicente. Sí, hoy ha sido, la verdad que para esto ha sido un mal día, es decir, la previsión del tiempo lleva dos días de lluvia. La presión del tiempo era que hoy descampaba y mañana domingo descampaba y el lunes volvía a llover. Es decir, hoy pues ha levantado el día, pero ha levantado un poco tarde, ha levantado a media mañana y hay que coger ya la uva. Es decir, tenemos que pues igual sacrificar un poquito de cierta manera, pero hay que coger la uva porque si no esa uva si sigue en el campo y sigue lloviendo, porque la presión va a seguir lloviendo, se va a deteriorar. Si un racimo como este, por ejemplo, un racimo que tiene un calibre, digamos, fuera de rango, lo apartamos. Lo eliminamos completo. Directamente, o sea que ahí ya no hay selección. Sí, pasa a otro vino. Sí, un racimo pequeño, que tiene un gramaje, digamos, que consideramos equilibrado y correcto, de 100 y pico gramos, este lo dejamos pasar entero, no lo despuntamos. Sí, despuntamos normalmente racimos de tamaño medio, buscando eso, concentrar calidad. Sí, aquí hay que traer la punta, concentramos la calidad. Aquí hay una diferencia importante entre lo que es el inicio del racimo, el inicio del raqui y la punta. Aquí se acumulan los verdes, digamos, la uva de peor calidad. Puede haber una diferencia de grado y medio, 2 grados, entre una baya, una uva de la punta y una uva del inicio del racimo, de los hombros. Y como ya pudieron escuchar la semana pasada los telespectadores, claro, buscáis en esta uva la máxima calidad para elaborar esos vinos buscamos, X. Con el despunte buscamos concentración. Concentración en concentración polifenólica, en carga tánica y el equilibrio. Está más equilibrado la parte de los hombros que la parte de la punta. ¿Qué es lo que permite luego elaborar esos vinos? Sí, permite elaborar ese vino y buscar una guarda importante. Es decir, este vino puede estar a lo mejor 15 meses en barrica. Buscamos longevidad y un vino que dure. Que dure muchísimo. Yo no sé lo que va a durar el día hoy, pero ustedes dense cuenta que en lo que hemos estado hablando, Vicente no ha parado, igual que el resto de compañeros que está por este lado de la cinta, de separar los racimos para los que están a este lado puedan cortar, pues si es necesario, esa parte delantera que bien nos ha explicado Vicente en el día de hoy. Vicente, yo no sé cuántas horas vais a estar aquí. No lo sé, depende de la partida, de la añada. Si hay años que hemos hecho un despunte de 30.000 kilos de uva a las 3 de la tarde, hay años que no hemos estado hasta las 9 de la noche. Depende del año. Este año es un año intermedio, creo que no estemos hasta las 9 de la noche, espero, por lo menos. Pero que depende del año. Yo no sé si van a estar hasta las 9 de la noche, pero que bien temprano a la mañana sí que han estado ellos, porque, bueno, muchos de los que están aquí ahora mismo en esta selección de uva han ido a vendimiar ya. Yo los voy a dejar, tranquilos aquí. ¿Por qué? Porque no quiero interrumpir su trabajo y que pase por aquí algo que no debe. Y bueno, los demás, estos compañeros están aquí muy callados, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si te rodamos un poquito y te pueden ver, porque se lo estoy poniendo complicado al cámara. Yo no sé si es la primera vez que haces el despunte tú. Sí, la verdad es que la primera vez que trabajo en general. Y te ha tocado, pero bueno, sí. Supongo que Vicente te ha explicado bien cómo tienes que hacerlo. Sí, sí, es muy entretenido, pero la cosa es un poco repetitivo, pero vamos cogiendo la costumbre poco a poco. Bueno, pues ya ven, repetitivo, 40.000 kilos de uva, es posible que entren hoy a las bodegas noroeste y ellos tengan que tocar racimo por racimo para que nosotros disfrutemos de los vinos. Por cierto, me voy a ir a disfrutar de los vinos porque me voy a ir a hablar con Serafín y que me explique muy bien el proceso de elaboración de lo que vosotros estáis poniendo ahora mismo aquí, que es esta uva.
Sí, esto es una parte del proceso de elaboración. Empieza en el campo, así con la selección de la variedad, Cristian Prieto, que es en este caso. Aquí hacemos el despunte en mesa y después la parte de elaboración, el proceso de elaboración, también tiene sus peculiaridades y sus singularidades, que es diferente a otros vinos. Bueno, pues nos vamos a buscar a Serafín para que nos lo cuente mientras ellos siguen aquí. Y después me dicen que la vendimia no es dura, lo siento, es durísima. Pues veíamos cómo seleccionaban ahora mismo esa uva, cómo le hacían el despunte. Le decía Vicente, me voy a hablar con Serafín, que ya le tengo aquí a mi lado, para saber cómo es el proceso de esos vinos, porque me decía ya Vicente desde fuera, ese vino tiene también sus cositas, su proceso de elaboración, y quién mejor que para contárnoslo que Serafín, el enólogo. Sí, buenos días. A partir de que está seleccionado los mejores racimos y la mejor parte del racimo, lo que hacemos es pasarlo a través del frío, es decir, líquido a contracorriente, con lo que ya lo vamos a mantener en el depósito a unos 10 grados durante unos 10 días, dándole pequeños remontados sin que fermente. Con esto lo que conseguimos es la extracción de los aromas y el color, pero sin sacar las cosas malas que tiene la uva. Y a partir de ahí hacemos una fermentación de varios días también a no muy alta temperatura, hasta que está acabando la alcohólica. Cuando está acabando la alcohólica en contacto con las pieles, es decir, ya sin el palo, solo con las pieles, lo pasamos directamente a las barricas. ¿Cuántos meses van a estar ahí en las barricas, Serafín? Depende un poco, pero por ejemplo, el último que hicimos estuvo un año y dos meses, y cuanto más cuerpo tengan, más tiempo está en la barrica para que se integre una cosa con la otra. En la barrica también le vamos haciendo batonadas diarios, que consiste en darle vuelta a la barrica para que las lías del propio vino vayan formando parte. Yo me río porque yo estoy pensando, mi madre, vaya trabajo el que está haciendo. O sea, ¿le vais dando la vuelta a esas barricas a diario? ¿Cuántas veces? Todos los días que estamos en la bodega, es decir, de lunes a viernes y algún sábado también, sí, y los sábados también que se las da a Óscar, es decir, que 6 días por semana. ¿Y aproximadamente cuántas veces en el día? ¿Una sola le dais la vuelta? Una sola, sí. Está 15 minutos boca abajo y después ya le damos la vuelta boca arriba, con lo que todas las lías pues traspasan el vino hasta que se integran totalmente. Hay que ver qué trabajo para sacar un buen vino. Después de esos meses en barrica, ¿qué hemos conseguido? Sobre todo esa integración total de lo que es la lía con el vino. Es decir, vamos a un vino que es con bastante graduación alcohólica, pero no la vamos a notar, porque la lía del vino es lo que integra, digamos, suaviza todo ese tanino de esa uva con tanta carga polifenólica. Y ese tiempo lo que hace que cuando después le dejemos otros 5 o 6 meses en botella, esté en vino en un estado óptimo, y también logramos, pues es el único vino de la bodega que si tuviera que estar 10 años, va a estar 3-4 años mejorando por todo ese trabajo previo que le hemos hecho. ¿Y por qué después de embotellar tenéis que tenerlo ahí en reserva durante tantos meses? La integración, la botella pues tiene eso, que nos integra todo el trabajo anterior, no integra, porque si no al principio parecería que la madera está separada del sabor del vino. Entonces cuando se conjuntan estas dos es cuando ya está en el estado óptimo, y a partir de ahí, pues eso sigue 2 o 3 años mejorando. Tenemos que decir que claro, ahora lo entendemos. De la temporada anterior, la importancia de un buen vidrio y también de un buen corcho para esos vinos. Sí, en ese usamos el corcho, piensen que cuesta 5 veces más. Si por ejemplo los otros valen 10 céntimos, ese vale 50, 60 céntimos. Vale bastante más porque es un corcho más largo, solo natural en el sentido que no ha tenido ninguna intervención de tapar ningún agujero ni nada de eso, al escoger los mejores, porque tiene que durar más tiempo el vino, y aparte tiene que respirar ligeramente, porque cuando una cosa está encerrada mucho tiempo, pues nos da esos aromas encerrados. Pese a eso, la botella va a haber que abrirla y irla ligeramente, pero cuanto mejor sea el corcho, menos sabores extraños vamos a tener. Cuando estamos hablando de esos vinos que se van a elaborar con esa uva que acabamos de ver despuntar, con ese proceso que, Serafín, es largo, de muchísimos meses, pero del cual tú no te despistas ni un día, ni el equipo de estas bodegas, para conseguir esos vinos, ¿de qué marcas estamos hablando?
Así para asociarla fácilmente, es los que tienen la X. Es la decir, que vemos con la X de Bodega Verano. Sí, sí, hacemos lo que es el branco, que tiene el mismo proceso, pero acaba antes, digamos, fermenta en la barrica, ya a partir de mitad de fermentación fermenta en la barrica. Ahora mismo está ya acabando la alcohólica, entonces procedemos a empezar a darle esas vueltas y después lo embotellamos sobre junio y sale al mercado sobre esta época más o menos. Y también hicimos el año pasado, que ahora va a salir al mercado lo que es un Berlinerje Diego negro, con mitad Listán Prieto, lo que llamamos el ensambre, que también estuvo en barrica, también le estuvimos dando vueltas. Y este año pues igual también pensamos hacer algo, alguna cosita nueva, sí. A mí me dices, cuando sale al mercado, claro, y cuando sale al mercado aquí nosotros rápidamente buscamos esas magníficas botellas para disfrutarlo. Pero ¿y cuando sale al mercado en el extranjero? ¿Cómo está funcionando esos vinos de los que nos estás hablando en este momento? El extranjero, de momento lo más que ha llevado es blanco, así fue como el pedido mayor, que fue únicamente de blanco. Y demás, los demás son variados, lo que sí está teniendo un efecto, es decir, multiplicativo. Todavía son pocos las ventas, pero quien pide después al volver a repetir, pide más. Pues tenemos que seguir multiplicando para poder intentar defender al socio, que es un poco el objetivo de todo esto. Es decir, que cada vez tenemos más viñas y si no queremos pasar a la fase de que haya problemas para la recogida todos los años, pues hay que buscar mercado, porque en La Palma pues estamos bastante contentos con lo que se está consumiendo. Y tenemos que decir, y ya lo hemos hablado en semanas anteriores, es que en la isla de La Palma, a pesar de la crisis que ha habido, a pesar de que, bueno, a todos, como así decirlo, se nos ha apretado un poquito el bolsillo, estas bodegas siguen manteniendo las ventas y desde luego que la expansión en el extranjero va aumentando muchísimo más. Serafín, eso es importantísimo porque eso también habla bien de tu trabajo. Sí, bueno, pero en ese caso no es de mi trabajo, sino el de todos, es decir, para el mercado de fuera es tan competitivo y hay tantos vinos buenos de todas partes del mundo que necesitamos de la colaboración de todos para poder llegar ahí. Porque no solo, si tuvieras un buen producto, con eso solo no bastaría. Hay que hacer muchas más cosas. Bueno, hay un proceso muy largo, lo hemos ido aprendiendo y lo volveremos a recordar a lo largo de estos meses. Porque es verdad que yo descubrí el vino del, como dice Serafín, el más fácil recordar, el de los Vega Norte, el que tiene esa X, gracias a ellos, y la verdad me han descubierto un mundo maravilloso, bueno, con un sabor muy especial, y que yo quiero que todos los que están en casa, que no lo hayan aprobado, que me parece, vamos, imposible que no lo hayan hecho, pero si hay alguno que no lo ha hecho, que por favor lo pruebe, lo disfrute, y desde luego que piense en el día de hoy. Parte de ese programa lo vimos la semana pasada, parte de ese programa lo estamos viendo en esta, en el que el tiempo ha sido malísimo, ha estado lloviendo en el campo, la gente ha recogido la uva con el mismo esmero y con la misma pasión, y Serafín está aquí, que hoy de momento no ha empezado a trabajar esa tolva, esperando a que la uva entre ya. Sí, es que un poco, digamos, el apuro por recoger la uva hoy, es que con todas las previsiones que hay de lluvia para estos días, cuando la parra ya empieza, digamos, a absorber de ese agua en exceso que hay en el suelo, en exceso para lo que es la recogida de la uva. Para lo demás, pues la isla le vendrá bien ese agua, pero es decir, ya no nos serviría, no podríamos hacer ese vino. Tendríamos que ir al vino de un poquito calidad inferior, pero tendríamos que desechar, como ha pasado algunos años. Es decir, los vinos de este tipo solo los elaboramos los años que se reúnen las condiciones. Es decir, lo que no vendimos hoy es lo que se nos quede hoy sin vendimiar ya no servirá para elaborar ese vino. Y es una pena porque el año pasado tampoco lo pudimos elaborar. Este año venía bastante bien lo que es la variedad Listán Prieto. Y por eso es un poco el esfuerzo que se está haciendo hoy, la gente mojándose y todo eso. Porque lo que pasa a partir de hoy ya no servirá para ese tipo de vino. Bueno, pues lo que pasa a partir de hoy lo veremos a lo largo de estas semanas. Estaremos muy pendientes del proceso de ese vino. Serafín, ya te lo digo, me tienes que llamar cuando empieces a hacer todo lo que nos has explicado aquí para que la gente lo entienda y lo vea. Y a ustedes, no les digo más, disfruten del vino, disfruten de ese vino especial de las bodegas Vega Norte, aunque yo creo que pueden disfrutar
de todo, porque está muy rico todo, Serafín. Muchísimas gracias como siempre y bueno, enhorabuena por el trabajo y por el día largo que vais a tener hoy, que lo hacéis, vamos, sin pensar en las horas, sino pensando en consumir, en hacer esos vinos para poder consumir en esta isla vinos de primera calidad. Sí, está claro, los pequeños esfuerzos que se hacen ahora es lo que tienes después. Si no los haces, después no tendrás la misma calidad. Sí, recordar también respecto a los vinos de la X, como bien dijiste, es que se debe, en todos los vinos es importante comer, pero en estos más, generalmente tienen una graduación alcohólica mayor. Puede que como estén muy equilibrados no lo notemos tanto al principio, pero es decir, tienen mucha más graduación y mucho más cuerpo, por lo que es bastante importante, yo creo, que tomárselo sentados y comer, porque si no podemos tener algún mareíto, es decir, para comidas fuertes. Bueno, pues para comidas fuertes ellos nos han enseñado a lo largo de estas semanas también esas catas con esos vinos y esas buenas tapas, y en la isla que comer hay un montón, si no en casa, en cualquier restaurante. Serafín, no te quito más tiempo, te dejo ir hacia la tolva porque estoy segura que en segundos la vas a arrancar. Sí, pues bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ustedes decirles que nosotros nos quedamos hoy aquí, pero que les espero la próxima semana en los días con Ángeles. No me fallen, ¿eh?